Amigos, soy Aro 39 y según leemos en I Love Ubuntu, vemos una muestra de cómo añadir fácilmente texto a videoclips con Lightworks en Ubuntu 12.10. Es una buena noticia porque significa que Lightworks estará pronto en los repositorios de Ubuntu. Lightworks es un rápido, de alto rendimiento, videoeditor que incorpora un conjunto sólido y masivo de características, editor diseñado en mente con la idea simple de que el editor no a la industria de la computación sabe qué es lo mejor. El editor ganador de un Oscar se reunieron los meses atrás con Ubuntu siguiendo un enfoque progresivo. Al principio los desarrolladores de Lightworks han anunciado la próxima disponibilidad de Lightworks para Ubuntu. Entonces, la liberación de la liberación, el transportista de Hollywood Fuerza Editor se encargó, como varias versiones alfa, las últimas etapas alfa disponibles a través de un proceso de prueba cerrada solo para invitados. Semanas atrás, el equipo de Lightworks anunció el lanzamiento público de Lightworks para beta Linux en un futuro próximo, cerrando etapa de Lightworks alfa. Ejecutar el editor de vídeo se ha mencionado. El usuario se enfrenta a una interfaz elaborada en detalle que contiene una gran cantidad de controles, líneas, colores, puntos de vista, etc. Sin embargo, la claridad es definitivamente una parte de Lightworks. Significado, mientras que las características incorporadas pueden parecer íntimamente a primera vista, comenzando a trabajar con Lightworks demuestra al usuario la facilidad de uso y elementos de respuesta. En el clip de a continuación, Lightworks, la última versión alfa, se hizo una demostración en Ubuntu 12.10 con la creación del título en el fondo. El clip expone una forma fácil de añadir texto como el título, descripción de detalles, etcétera, a un pedazo de videoclip cortado de una más grande de origen, de un clip más grande, vamos. Pues vamos a ver el ejemplo en Ubuntu 12.10 de Lightworks corriendo. Ya nos vamos familiarizando así con la interfaz. Bueno, en este caso está trabajando en... Ah, no, es la barra de herramientas. Pensaba que era Genome Set. Forma y Santana. Los visores. Este es el. Un visor. Multiventanas. Este es el clip. En ejemplo. Recuerdo que esto está corriendo en Ubuntu 12.10. Lo que vamos a ver. Joder, que esto es lo que vamos a poder utilizar. A ver, aquí lo que va a hacer es una edición de este clip. Esta es la pantalla de edición. Ahí vemos cómo, con qué facilidad nos movemos por el vídeo. Vamos a ver la edición que hace de este trozo. Ahora le ha puesto un marcador ahí. Y ahí la salida. Ha puesto un marcador de entrada y de salida en el clip. Cierra el visor principal y va a trabajar con él. Ahora le va a aplicar efectos de título. Le va a aplicar un título.
de Lightworks. Ah, va a escribir un título ahí. Ubuntu test. Aplicar con, ahora le está aplicando la fuente. Va a aplicar un texto a un trozo del clip. Tiene un montón de fuentes. Va a utilizar la Ubuntu Mono. Ah, para que salga el texto. Ahí lo está colocando. El texto, como veis, es muy fácil de manejar. Es muy, muy intuitivo y visual el programa, parece. Ya lo ha colocado, eso es el tamaño. Fijaos qué fácil se edita para aplicar textos a los clips. Tiene muy buena pinta este editor. La opacidad del texto, más o menos transparente. Se ve que la posición. El color primario, el color secundario se puede cambiar. Ponerle un fondo al texto como un de una especie de degradado. Esto tiene un montón de opciones. Posición. Más alto, más bajo. Se puede hacer gráficamente o con el, o con esa barra. Colocamos el texto donde queramos. Izquierda, derecha. Esos son en los keyframes, pone. En los frames que queramos que salga. Una sombra. Esto es para añadirle una sombra. Le va a poner una sombra. Ahí. Y las líneas, y tiene también para ponerle líneas al texto en los bordes. Los colores de las líneas. Se podrá ajustar también el grosor. Sí. Lo guarda. El efecto aplicado al texto. Le da ahí un nombre, color correction 111 y ya está editado. Y en ese trozo que predefinió sale el texto de izquierda a derecha perfectamente animado, como habéis visto de fácilmente. Ubuntu test. Pues es muy buen ejemplo de cómo se puede utilizar. Con la facilidad que se puede utilizar y las opciones múltiples que tiene. Esperemos tenerlo pronto.